Hola amigos pescadores, hoy les traemos otro video, esta vez un video de cómo hacer una línea de costa, una línea para la variada costera, ya sea pesca de pescadillas, corvinas, brótolas, chuchos, guitarras, todo lo que es la variada costera. Bueno, lo que vamos a utilizar para hacer la línea es anzuelos para variada, ya sea 3-0 o 4-0. Acá tenemos dos modelos para mostrarles. Los que utilizo yo para la variada. Vamos a utilizar un esmerillón con mosquetón, con el cual vamos a enganchar la plomada. Un esmerillón de los cuales yo utilizo para rotores, que hay gente, mucha gente utiliza para rotores y también para hacer el enganche, como quien dice, para unir la tanza del reel con la línea. También se pueden utilizar estos tipos de rotores. Hay varios rotores, este modelo. Hay otros que son redondos, que son tipo pelotitas chicas, son redondos. Y lo que vamos a utilizar también es dos perlitas. Vamos a utilizar nylon para hacer los nudos corredizos, para que después se puedan cambiar las profundidades a las que trabaje la arrazolada, y nylon del 0,60. Además de utilizar un alicate para emparejar los nudos, para emprolijar, y una pinza para que ciña bien los nudos corredizos. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, una vez que vamos a hacer la línea, lo que tenemos que hacer es estirar el nylon, este nylon 06 que utilizamos para las líneas variadas, y ahora la línea para variada. Y ahora lo que hacemos es pasar las dos perlitas y el esmerillón que voy a utilizar como rotor. Bueno, para hacer los nudos corredizos son muy sencillos. Hacemos un lacito, pasamos por detrás el nylon y pasamos unas 5 veces por dentro. 3, 4 y 5. Ahora ceñimos. Siempre es importante humedecer los nudos, pero como en este caso es para mostrar, no humedecemos. Agarramos una pinza. Y ahí nos queda el primer nudo corredizo. Ahí acerca para mostrar. Primer nudo. Ahora vamos a cortar los excedentes. Vamos a hacer el segundo. Una vez que tenemos los dos nudos corredizos hechos, vamos a hacer el nudo para atar la plomada. El nudo para atar la plomada también se encuentra en el canal de YouTube. Ustedes pueden ir a verlo. Yo voy a hacer rápido, pero es muy sencillo. Ustedes pueden verlo y les va a quedar muchísimo más claro. Ir a ver el tutorial en nuestro canal. Ahí pasamos dos veces por dentro y pasamos el mosquetón con esmerillón que utilizamos para atar la plomada. Este elemento nos sirve tanto para atar la plomada, ya que si hacemos lazo con el roce de las piedras nos puede cortar el nudo y podemos perder la plomada. Ahí ceñimos y con la ayuda de un alicate cortamos los excedentes. Nos queda el nudo para la plomada y ahora enganchamos la plomada que vamos a utilizar según las correntadas, como esté
Esta línea también yo la utilizo para cuando pesco en arroyo de balizas, que se encuentran roncaderas, briquetas, bagres de mar, y esta línea anda muy bien. Y por último, para atar el anzuelo, lo que hacemos es pasar el lacito que hicimos acá en el anzuelo, una brazuelada, un anzuelo empatillado, que también está el tutorial en nuestro canal. Pasamos el lacito que hicimos por dentro del esmerillón y ahora el anzuelo por dentro del lacito. Ahora cinchamos y ahí nos quedaría el nudo. Ahí nos quedaría la línea. Según con los nudos corredizos podemos cambiar las profundidades, subirlo un poco más arriba, como vamos a mostrar acá. Podemos subir las profundidades para que nos trabajen a distintas profundidades el anzuelo. Y bueno, y al final de acá, para unir al reel, hacemos el mismo nudo que hicimos para la plomada o otro para atar el estorcedor o el esmerillón para unir con el nylon del reel. Bueno, espero que les sirva el video. Si les sirvió, compartan para que más personas puedan verlo. Les mandamos un saludo.